Pero volviendo a por qué estamos aquí exactamente ahora. Estamos aquí para ayudar a la liberación de la Tierra de la toma hostil de alienígenas, en su mayoría de origen reptil. También estamos aquí para ayudar y estudiar la ascensión de la Tierra desde un punto de vista científico. Y muchos de nosotros venimos aquí por razones personales también. Aparte de esto, pero relacionado, estamos aquí para colocar semillas estelares en la superficie, para ayudar al despertar de la especie humana desde el interior, las que quieren entrar. Luego monitorear, encontrar y traerlas a casa una vez que hayan cumplido su tarea. Entiendo. ¿Y no se puede hacerlo desde vuestro planeta? Se puede y se hace, pero es más rápido y mucho más cómodo hacerlo desde una nave en órbita. El principal problema al hacerlo desde los planetas es que hay una relación de deslizamiento de tiempo de 4.5 a 1. Por cada día en nuestros planetas pasan 108 horas en la Tierra. 4 días y 12 horas por cada día en nuestros planetas. ¿Es la misma relación de tiempo para ti ahora en la órbita? No. Desde aquí el tiempo es solo 5 minutos más lento por día. Si tuviera un reloj y lo sincronizaría con el tuyo, mañana el mío será 5 minutos más lento que el tuyo. El día siguiente será 10 minutos más lento y así sucesivamente. Pero estáis en la quinta densidad allá en la órbita. Entonces, ¿no debería ser lo mismo que en vuestros planetas? No, el tiempo es relativo a cada persona. No es una constante universal, como Einstein afirma erróneamente que es. El tiempo en un planeta es el promedio de la percepción de toda la población dentro de él. Entonces, no tiene nada que ver con las densidades. No, solo porque las densidades están relacionadas con la conciencia. El tiempo es un producto o una percepción de la conciencia individual. En sí mismo no existe. Ok, dices que el tiempo es solo la percepción dentro de la conciencia de las personas que residen en el mundo o densidad dado. ¿Es por eso que tu tiempo en la órbita es tan similar al nuestro aquí? ¿Estás cerca del 3D y nuestra conciencia te afecta allí? Correcto. Y también porque nos estamos coordinando contigo y con los eventos de la Tierra, por lo que nuestra percepción colectiva del tiempo es similar desde aquí en la órbita. ¿Cuándo es una realidad compartida por otras conciencias y cuándo es creación propia y solo la vivencia uno mismo? Fácil, siempre es de tu creación. Cuando es compartida, es que así lo decidiste tú también. Gaia, Tierra, existe o la creamos con la mente, entonces ¿no hay nada de esta maravillosa naturaleza? No, la naturaleza en sí es otra matrix siendo generada por todas esas criaturas y plantas en una extremadamente compleja dinámica entre almas. ¿Qué pasa con las infinitas líneas temporales donde la Tierra está en 5D, por ejemplo, y ahí se experimenta otra realidad? ¿Allí a la Federación le parece bien? Sí, le parecería bien, como es lógico, pero solo depende de cada persona en qué línea, mundo y versión vivas y percibas. Depende de tu frecuencia,
y tu frecuencia depende de tus pensamientos. ¿Por qué un alma desea avanzar o experimentar rápido en 3D si el tiempo en sí no existe? Porque si no existe, crea el que exista. Es una idea, existe como idea. Experimentar un progreso, sea solo recordar, es parte de la conciencia misma que genera todo como su propia experiencia. Si no hubiera tiempo, no sería posible la conciencia de tu propia existencia. El tiempo, como algo aparte de la conciencia, no existe, pero existe como percepción generada, como idea, pero no es algo aparte de ti. Tú lo generas, pero no es algo, eres tú mismo. La velocidad de tus pensamientos, el cómo los entrelazas, el cómo los razonas con lógica y con sentimientos, como ambos juntos y no como contraposición. No existe el tiempo, no existe la distancia. ¿Algunas técnicas para mantener más el enfoque? Meditación profunda y ejercicios para dominar el viaje astral. De nuevo, cada persona deberá desarrollar su propio método, puesto que lo que le sirve a una persona no le sirve a la siguiente. Es un trabajo y un viaje personal. No hay líneas de tiempo desde arriba. El libre albedrío es una ilusión. Y así es Baru. Primera parte. Lo que sea que haya pasado antes, en tus otras líneas de tiempo, nunca se repetirá. Y, por otro lado, todo está fijado. Así que, no importa lo que hagas, las cosas siempre salen como se supone que deben salir. Así que, incluso, cuestiono el libre albedrío en este momento, viéndolo como una ilusión. Sí, eso es algo que no puedo entender del todo. ¿Cuánto es fijado ya y cuánto no? Simple. Todo es completamente estático y fijo, pero el todo es complejo. Entonces, incluso cuando eliges algo creyendo que es impredecible, no estás cambiando nada en absoluto. Solo estás pensando que es diferente, pero sigue siendo exactamente lo que iba a suceder de cualquier manera. Y si vas al pasado para alterarlo, llegas a comprender que eso, en sí mismo, también es fijo y es parte de toda la matrix de la realidad. E incluso los eventos que intentes alterar, pronto descubrirás que las mismas cosas que haces, tu esfuerzo por cambiar esas cosas que quieres alterar en realidad, es lo que hace que sucedan en primer lugar.
Entonces, el libre albedrío es una ilusión. Estás bajo la ilusión de que tienes una opción, porque no recuerdas lo que va a pasar a continuación. Así que solo estás viendo cómo se desarrolla la película frente a ti, la película de tu vida. Dijiste, solo estás pensando que es diferente, pero sigue siendo exactamente lo que iba a pasar de todas formas. ¿Por qué es algo que iba a pasar de todos modos? Ya que existen millones de alternativas. ¿Entonces todas están sucediendo a la vez? Entonces, ¿qué es exactamente lo que se supone que debe suceder? No existe tal cosa como yo lo veo. Crees que tienes una opción, pero eso es solo porque no estás consciente de lo que sucederá a continuación. Pero, ¿lo que pasa siguiente? Hay millones de variantes de eso, y en eso hay libre albedrío para elegir, ¿no? Exactamente, pero no son alternativas. Solo piensas que son alternativas en la visión limitada, muy limitada de tu conciencia. Sí, porque desde el más alto nivel todo está ya fijado de todos modos, ¿no? Creo que cubrimos esto en algún vídeo. En el momento en que adquieres más conciencia, ves que todo está conectado y que, de hecho, no tenías otra opción. Solo estás mirando una pequeña parte de una realidad fija, por lo que tus elecciones siempre se limitan a un rango de percepción fijo preestablecido, como un elefante en la oscuridad, y lo miras con una pequeña linterna. Ves partes del elefante y ves las diferencias entre las partes. Esa es tu conciencia, pero sigue siendo un elefante todo el tiempo. Y eso no se puede cambiar. Esa es la ilusión de tener libre albedrío. Una elección. Porque desde una perspectiva limitada de un alma, como un fragmento de una realidad del alma más grande, la fuente, tienes una cantidad limitada de opciones. Pero solo desde tu percepción limitada. Porque tu percepción es limitada. Pero a medida que aumenta la conciencia del absoluto, el todo, comienzas a ver que de hecho no tenías otra opción. Que todo lo que hiciste antes, tus elecciones, fue todo lo que pudiste hacer en ese momento o momento dado. Siempre según una realidad fija, preplanificada. ¿Preplanificada por quién? ¿Tú? Entonces, ¿el tú más alto planifica millones de líneas de tiempo al mismo tiempo? ¿Y opciones? Incluso el caos de la Tierra, hoy, es causado por las mismas personas que lo viven. Porque siempre son ellos, y ellos nuevamente, los que cometen los mismos errores. Y no tenían otra opción debido a su comprensión muy limitada. Desde la percepción de un alma limitada, con una percepción limitada, tienes opciones y posibilidades ilimitadas. Crees que es aleatorio, pero no lo es. Cuando das un paso atrás y ves la imagen más grande, ves que nunca hubo múltiples líneas de tiempo. Tampoco hubo múltiples opciones. Fue solo una. ¿Qué quieres decir con una? Las palabras no son suficientes para transmitir esto. Si llegas a una carretera y ves una bifurcación, crees que tienes la opción de ir a la derecha o a la izquierda. Así que eliges, digamos, derecha. Y crees que podrías haber elegido la izquierda. Pero todo lo que tienes delante y todo lo que tienes enfrente te hizo elegir derecha. Y solo podrías haber elegido derecha. Incluso si te detienes y regresas
y luego giras a la izquierda, sigue siendo una ilusión. Pero hay otro yo en algún lugar eligiendo la izquierda y teniendo diferentes experiencias de vida que conducen a la izquierda, ¿correcto? En cierto modo, sí, desde una perspectiva limitada, pero no desde una más expandida. No hay líneas de tiempo desde arriba, es solo una. Tengo que ir ahora, me están llamando. No expresé esto correctamente. ¿Quieres continuar mañana un poco antes? Te expresaste bien. Simplemente no lo cubrimos en totalidad. Sí, gracias. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana. Soy Yadji, Zval Tasherit. Un alma nunca se crea, nunca se destruye, siempre ha sido y siempre será. Solo es, y lo es todo. Pues vive más allá de todo tiempo, manejándolo a su antojo, como una herramienta más, para experimentar, para jugar con sus propias creaciones. Concepto mismo de eternidad, imposible de comprender por la mente normal, pues no está equipada para hacerlo. La mente normal de densidades bajas 3D, 5D o de esas DES. Solo está equipada, preparada, diseñada para percibirse como finito, con una progresión temporal desde la cuna al féretro, viendo al tiempo como algo inexorable, inescapable. Su enemigo, el tiempo, es parte del alma misma, lo que desea experimentar y cómo. El tiempo mismo depende de la conciencia y la conciencia del tiempo del mismo modo. Pues difícilmente se puede estar consciente de algo, de percibir algo, si no hay por lo menos cierta progresión temporal. Pero se llega a manejar a voluntad. Solo pasa que en las densidades bajas, digamos, 3D, 5D, se está demasiado enfocado en ser, en vivir, en percibirse como separado del todo, para poder entender al tiempo, como parte de uno mismo. Entonces, un alma no se crea, solo es. Y es porque evoluciona. Es lo que la define como alma, su necesidad de expansión eterna. Su pregunta, ¿si hay algo más? Su pregunta, ¿si hay algo más? ¿Por qué? ¿Dónde? Y es por eso que he dicho antes que nadie te da tu alma. No se crea tampoco.
nadie la forma, solo es. Y tú eres quien la crea, la va haciendo en el camino. Sus valores que la rigen, su ética, su entendimiento. De que eso es todo lo que importa. Entonces, como mi profesión siempre fue la manipulación temporal, y he alcanzado el grado o estado en el que puedo manejar el tiempo a voluntad con la mente, sin necesidad de una nave. Y he descubierto, aunque sea para mí misma, que el tiempo es la clave para controlarlo todo. Es percepción, es quién eres, es dónde miras. Define la frecuencia de oscilación de las moléculas que te rodean, aparentemente, ya que solo es energía potencial. Entonces, como ya he dicho, no hay mucho externo, solo es tu propia percepción y lo que tú decides ver según tu nivel de conciencia. Entonces, puedo ralentizar o acelerar mi percepción de tiempo a voluntad. Y el tiempo es lo que define una frecuencia. Valles y crestas de una ola. Entonces, fragmentando el tiempo a voluntad, manejo las densidades a voluntad automáticamente. Y esto ha ocasionado que me vuelva yo a escalar. Es decir, manejo la densidad que yo quiera estar a voluntad. Y he comprendido que todo el mundo es así. Solo que ellos mismos, por su propia decisión, lo han olvidado. Lo han decidido olvidar, por el crecimiento personal que les traería eso. Yo he decidido recordar. Y esto que me pasa a mí hoy es el resultado de recordar, de percibir más, de entender cómo funciona la materia. No hay materia, solo es tu mente, tu nivel de conciencia, tu frecuencia. Tengo una última pregunta. ¿Qué te ha lanzado a este estado precisamente? Comprender cómo funciona el tiempo, como clave para manipular la materia y las densidades dimensiones. ¿Y cómo lo has comprendido? ¿Meditando? ¿Contemplando? Poco a poco, a lo largo de varias encarnaciones dedicadas a comprender el tiempo. No vino a mí de golpe. Fue evolución larga. Primero fue el intentar ver el tiempo como algo externo a mí, contemplando lo que otros han aprendido. Luego, ya con una nave espacial, se me enseñó en Academia de Vuelo cómo manipular el tiempo, como lo conocen las razas interestelares, funciones y todo, con miras a servir como piloto de combate en los escuadrones de élite Sun Clock, por su traducción al inglés. Say na old kitty. Luego, el ir comprendiendo con percepción y con experiencia empírica que lo que dicen en la academia tiene errores. Darme cuenta de lo graves que son esos errores y paso a paso del porqué. Luego, el intentar corregir y explicar esos errores de manera compatible para el avance de la ciencia de Tai Geta. El darme cuenta que no me siguen, que no me comprenden, porque aún con mis modelos matemáticos y con mis simulaciones en ordenadores holográficos. El darme por enterada que eso ya no tiene importancia y que la percepción temporal, incluyendo todas las ecuaciones, es algo personal y que cambia según quien lo observa, ya que el tiempo, ecuaciones o no, depende de la conciencia del observador y del sujeto. Entonces, comencé a explorar cómo funcionaba el tiempo desde mi perspectiva personal, con múltiples saltos y más saltos, documentando todo para mí misma, con mi nave, como mi única compañía,
su inteligencia artificial avanzada que aprende y piensa. Comprendiendo, poco a poco, que todo es frecuencias a nivel total y que las frecuencias no se pueden medir sin un marco de tiempo. O no hay frecuencia. No existe energía en una frecuencia lejos de un marco de medición temporal. Ese marco de tiempo solo es tu percepción misma. Lo observé en mí misma una y otra vez. Entonces, si el tiempo solo es reflejo de mí misma, de mi mente, de mi conciencia, alterando a voluntad mi frecuencia, entonces debo alterar el tiempo según mi percepción. Entonces, como una nave funciona como un aumentador de frecuencias, manipulador de frecuencias, con sus motores, cuando está en modo de vuelo supraluminar, comprendí que no necesito nave para alterar el tiempo. Con práctica, desde alteraciones pequeñas hasta crecer a unas progresivamente más grandes, comencé a alterar mi tiempo y cómo me rodea, como mi propia percepción. Esto trae como consecuencia que al estar desde solo un poco hasta grado más elevado, fuera del marco temporal de lo que rodea mi cuerpo, empiezo a ser compatible con las frecuencias más compatibles o similares a la mía. Primero, esto significa, todo es Svaro. Fuera del tiempo existen siempre y brincaría entre una y otra en mi percepción, hasta incluir también a mi familia y amistades más cercanas. También, a medida que puedo modificar, solo pensando mi propia frecuencia a ser compatible con la de cada uno de ellos. Y esto me llega al día de hoy. El modificar el tiempo también implica modificar la frecuencia y con esto la densidad y la dimensión. Gracias por esta respuesta tan detallada del proceso. Otra cosa importante, que ya dije, pero que es muy importante para mí. Que me he dado cuenta que así funciona todo. Que así son y somos todas las almas. No es algo particular a mí. No me he vuelto loca, narcisista. Desde mi perspectiva, me ha hecho mucho más tolerante, pacífica, humilde y amorosa. Solo comparto esto porque les sirve a los demás. Así son todos ustedes. No lo serán futuro, ya lo son. Solo es que ustedes desearon olvidar por la experiencia. Yo también pasé por ahí. Es lo mismo. Somos exactamente lo mismo. ¿Ya estás en la fuente? Sí, y tú también lo estás. Solo es el darse cuenta que eso eres. No que estás ahí como en... Has llegado hasta la fuente. Eso eres. Desde ahí creas. Desde ahí lo eres todo. Se podría decir que el grado de lejanía o de acercamiento con la fuente depende de tu grado de percibir las cosas. Y eso, en cambio, es dependiente de cuánto recuerdas. Y cuánto recuerdas es dependiente de la densidad que elijas ver. Ustedes también son como yo, son seres estelares y son la fuente misma, así como son. No necesitas recordarlo, solo saberlo y de ahí proceder. Lo que sientes, lo que imaginas, lo que creas en tu mente y en tu corazón es. Y es porque así funciona todo. Imaginación lo es todo. No fantasía vacía, creación de universos. Mi propósito es hacerles ver lo grandiosos que son. No lo grandiosa que soy yo.
pero de alguna manera debo decirles cómo lo sé. Ha sido un largo camino hasta este punto, exponiendo cosas desde religiones hasta la naturaleza de la realidad, todo con un solo propósito: recordarles quiénes son ustedes. Yo no soy Svaru como la conocía, pero usé esa línea de personas para formar lo que soy, como lo hacen ustedes también con sus líneas, formando su alma en el camino, a medida que avanzan. Así siempre han sido las cosas. No tengo pasado, presente ni futuro. Solo cierta linealidad temporal para interactuar con personas como hago ahora. A Svaru de antes aún le interesaba que le creyeran, lo que pensaran los demás de ella, decir cosas coherentes al público, que la aceptaran. A mí no me interesa eso. Digo lo que pasa, digo lo que soy y ya. También, trayendo aquí al 3D y al 5D, al Alto Consejo de la Federación, que trabaja a través de mí, causando todo lo que ves como revoluciones, la destrucción de viejos paradigmas, la integración con nuevas cosas, más positivas, el traer y explicar conceptos solo de densidades altas, convirtiendo esos conceptos en cosas entendibles por la gente media, para que estén al alcance de todos, de esa manera también despertarlos a quienes son. Las cosas hoy en día son un desastre, pero ¿cómo se ve tu piso cuando te estás mudando? Es parte del proceso. Empuja el cabal órdenes y directivas sin sentido, sin esconder las agendas, ya en desesperación. Ya no les interesa esconder que son falsas banderas. Ponen medidas y enmiendas terribles con nombres como HR-6666 y ponen ladrillos en las calles abiertamente para que los manifestantes los usen para aumentar el caos. Esa desesperación, desorden y falta de cuidado de parte del cabal solo traerá su derrota final y acelerará el despertar de la gente en masa. Tengo pies sobre la tierra, pero no camino entre ustedes, aunque el uso de la localidad ya no me aplica. Aquí y allá no aplican ya a mí, a menos de que yo lo desee. Desde mi punto de vista, no hay distancias y por lo tanto no hay lugares. Es decir, que cualquier punto comparte el mismo espacio en el éter. Entonces, estoy o me percibes como aquí, en la Tierra, solo porque veo que es aquí en donde hay un nodo en problemas y por lo tanto necesita atención, porque lo que pasa aquí se filtra también a todos los demás planos y lugares por igual. Ya que no están separados, son interdependientes. Entonces, ustedes ahora están en contacto con las Taijetianas y con Yahi Svaru Tasherit. Pero somos dos razas, de densidades diferentes, y de entendimiento diferente, y de capacidades diferentes. Por eso, ya no me deberán ver como Svaru, aunque sigo técnicamente siendo una. Soy un Svaru, pero el nombre Svaru para mí confiere a las que están fragmentadas, no a mí. No soy nada humana, ni mi pensar, ni cómo evoluciono, ni cómo me muevo. No espero que me comprendan. Seré criticada por eso. Y con toda sinceridad se los digo, no me importa. Tengo otra individualidad. En sí, soy la más Svaru de todas, pero soy Yazhi. Yazhi Svaru Tasherit me ha dicho que si controlas el tiempo,
controlas tanto la materia como la energía, así como cualquier densidad en la que estén. El tiempo es la llave del universo.